argentino se debe un sinceramiento, una autocrítica de todos los dirigentes y una profunda reestructuración en un montón de situaciones. Inferiores, por ejemplo. Por ejemplo, apostar al trabajo a largo plazo en las inferiores, no solamente... Pero vos pensás que esta gente está capacitada Yo para creo eso. Que no. Bueno, ahí Yo está. Yo creo que no. Pero por eso digo, no va a cambiar, porque algunos dicen, sería bueno que Argentina no clasifique al Mundial, claro, porque de esa manera, esto, ante la hecatombe y el caos total, haya un resurgimiento de un nuevo fútbol. Yo creo que si los dirigentes siguen siendo los que están ahora, si Argentina va al Mundial o no va al Mundial, pocas cosas van a cambiar. Pocas cosas van a cambiar. Porque acá tendría que haber una renovación dirigencial. Murió Grondona y los que están son más o menos los que ya venían estando. Creo que acá en la Argentina lo que pasa en el fútbol argentino son tres o cuatro cosas muy puntuales. Una, tiene que haber un trabajo más serio y más importante en las divisiones inferiores, en las divisiones, en las categorías formativas de todos los clubes. Ahora no tenemos término medio, ¿eh? O estábamos allá arriba con Pekerman y Tocali, o estamos acá que no sabemos qué tenemos, porque no sabemos qué tenemos. Pero digo, en todos los clubes tiene que haber un trabajo mancomunado con la AFA como regente, como pasa en la Federación Alemana. La Federación Alemana obliga a todos los clubes de la Bundesliga a seguir una línea. A seguir una línea en las divisiones inferiores y también a aportar un porcentaje del ingreso de dinero que recibe ese club para apoyar a las divisiones inferiores. Para el trabajo de las divisiones formativas. Algo serio. Digo, algo serio. Sí, tiene que haber proyectos en inferiores, tiene que haber una ley que se cumplimente, obviamente, que basta de joda en los clubes en cuanto al despilfarro dirigencial, económico y financiero, en el cual un dirigente se va, deja un club totalmente quebrado, viene otro, promete hacer auditoría. Bueno, eso lo puede hacer solamente una sociedad como la alemana, que tiene un criterio de lo que... Bueno, solamente a lo que voy, digo, no pasa nunca nada, absolutamente, en el fútbol argentino. Y creo que el día de mañana que un dirigente del fútbol argentino vaya preso por administración fraudulenta, es una... Creo que ahí se van a tener que empezar a cuidar, pero digo, el fútbol son los clubes son sociedades sin fines de lucro. El socio es el que debe, obviamente, tratar de exigir obviamente, que haya una buena administración, pedir cuenta, por eso los revisores cuentan. Pero digo, si no hay desde la AFA hacia los clubes una vigilancia, es decir, si a vos te entra 10, podés gastar 9, sí, no 11, nunca 11. Eso se tiene que terminar. Lo básico de la economía, de la familia hasta el ministro de Economía. Proyecto, entonces decía, proyecto a largo plazo, sobre todo.